La psoriasis y el vitiligo son dos enfermedades de la piel que son de lo más difíciles de curar. Pero ahora hay un revolucionario tratamiento de fototerapia con rayos de luz ultravioleta que es usado por muchos famosos para combatir estas enfermedades. Se trata de un Excimer 308 láser, una pistola de luz que controla el exceso de defensas en las células de la piel y las regenera rápidamente. Vamos a ver los detalles. My name is Cherie, and this is my camel confession. Desde modelos hasta cantantes famosos, el vitiligo es una enfermedad que afecta al 1% de la población mundial, sin importar sexo, edad y raza. Se caracteriza por la aparición de áreas despigmentadas en la piel, situadas en el rostro, las piernas y brazos. La persona que está estresada, la persona que tiene una vida intranquila, desarrolla esta enfermedad y mientras más intranquilo o estresado esté, la enfermedad cada vez estará peor. Famosos como Michael Jackson y Charly García han vivido con vitíligo, una enfermedad que los estigmatizó. Hoy, gracias a una revolucionaria técnica de fototerapia, la solución para millones de personas que viven con este mal podría estar cerca de su dermatólogo. Es una tecnología en la cual, por pocos segundos, se va a someter el área enferma a una radiación específica de luz, por muy pocos segundos, ¿no es cierto? Y el resultado es mucho más rápido que cualquier otro método de luz, ¿no? Menos invasivo, además. Claro, porque la persona pues no tiene ninguna, no toma nada por vía oral, no es una enfermedad sistémica, no es un tratamiento sistémico. Se trata del Excimer 308 láser, una pistola de rayos luz ultravioleta UVB que activa la melanina en las células pigmentarias que dan color a la piel. Un tratamiento rápido y efectivo que le permitirá recuperar su tranquilidad. La persona que está enferma de este tipo de cuadros pues se estresa mucho porque afecta mucho la parte estética y afecta mucho psicológicamente. Don Alfredo sufre desde hace unos 4 años el vitiligo acral, un tipo poco frecuente que afecta la totalidad del rostro, la punta de sus dedos y pies. ¿Cuándo le apareció el vitiligo, don Alfredo? Una cólera que tuve. Uh-huh. Y apareció una manchita en el lado derecho del rostro. Uh-huh. Y poco a poco ha ido aumentando. Es la primera vez que este paciente se somete al Excimer 308 láser y espera que los resultados sean muy rápidos. Primero se realiza una limpieza profunda de la piel, luego se rehidrata y finalmente se aplica la luz UVB. Prácticamente solamente 3 segundos demora la exposición. Muy rápido. Sí, porque se empieza muy suave y se va aumentando poco a poco y entonces es posible tratar áreas extensas de enfermedad en muy pocos segundos, ¿no? En pocos segundos de exposición a la luz ultravioleta, el pigmento de la piel afectada por el vitiligo empieza a restaurarse. Bueno, simplemente se pone la lámpara y se prende, y estos son disparos que duran muy pocos segundos. La persona no sufre dolor, ni quemazón. Después de unas 10 sesiones, los tejidos sanos empiezan a multiplicarse y a repoblar la piel afectada. Bueno, más o menos entre el primer y segundo mes ya tendría que haber zonas de repigmentación. Lo primero que se va a ver es que el cuadro no avanza más y después que comienza a regresionar y comienzan a aparecer estos nidos de color, comienzan a crecer y prácticamente comienzan a cubrir de color el área despigmentada, ¿no? Un tratamiento ideal para los niños, pues es indoloro y no genera ninguna reacción alérgica. Pero esta no es la única enfermedad que combate el Excimer 308 láser. Famosas como Cameron Díaz y Kim Kardashian sufren de psoriasis y han empezado a usar la fototerapia para combatirla. La psoriasis puede aparecer en cualquier momento de la vida, ¿no? Es una enfermedad generalmente desencadenada por estrés. Como afectan generalmente los brazos, por ejemplo, las personas lo que hacen es cubrirlo. Entonces usan mangas largas, inclusive en pleno verano, sin saber que el sol, o sea, la radiación solar o la radiación ultravioleta, les hace bien. La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel que afecta a 500.000 de peruanos y se caracteriza por manchas rojizas, engrosadas y dolorosas que impiden realizar una vida normal. Precisamente el Excimer 308 láser ayuda a recuperar la zona de la piel afectada de forma rápida y efectiva. La psoriasis es muy común que pueda salir en los nudillos, en los codos, ¿no? Y simplemente pues se pone
Ahí viene con estos aditamentos que son unas ventanas para adecuarnos al tamaño de la lesión y no exponer la luz a la piel sana. Y simplemente, pues, se coloca la luz. Durante años, la psoriasis se ha tratado con cremas corticoides muy fuertes que producen el efecto rebote. Al dejar de usarla, la enfermedad retorna con más agresividad. Afecta por igual a hombres y mujeres, principalmente entre los 30 y 50 años. Esta técnica ya tiene en el mundo hace varios años, pero al Perú recién está ingresando, ¿no? En el Perú lo que hay son centros de fototerapia con focos de luz, pero no con este tipo de aditamentos que hace, es mucho más simple, es más seguro porque la cantidad de tiempo que estás expuesto es mínimo y además es mucho más efectivo. La técnica del excimer láser para la psoriasis es 3 veces más rápida que un tratamiento de fototerapia. En solo 5 semanas, los resultados son notorios. Tanto en el vitiligo como la psoriasis, 2 de las enfermedades dermatológicas más comunes en el mundo, la tecnología del excimer 308 láser trabaja a nivel celular controlando el exceso de defensas en la piel que provocan el mal. Entonces la luz lo que va a hacer es justamente atacar esas defensas. Paraliza esas defensas, produce una inmunodepresión, o sea, controla el exceso de defensas y de esa manera la célula que ha sido atacada se regenera y vuelve a la normalidad. Ya lo sabe, la fototerapia con rayos de luz ultravioleta podría ser la solución a su problema. Póngase en manos de un especialista y elimine esas fastidiosas manchas en su piel.